¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al día 11 de agosto, donde ya estamos pues, en los prolegómenos ¿no? de lo que es eh, la, primera, la primera jornada de liga. Me imagino con ganas de ver al equipo, aunque también con bastantes temas que tenemos que tratar en este día, ¿no? Yo creo que muchas noticias de rabiosa actualidad madridista que vamos a analizar al pormenor. En este stream multi-stream que tenemos hoy preparado. Por cierto, eh, ya me veis aquí con la segunda equipación de la temporada del Real Madrid, cortesía de Fútbol Lufo, que son los patrocinadores de este canal. Ya sabéis, todos los meses, a final de mes, sorteamos para ambas plataformas una camiseta, ¿de acuerdo? Cortesía de Fútbol Lufo, así. Camisetas baratas, bonitas y eh, jugosas, para que lo sepáis. Suscriptores de Twitch y miembros de YouTube. Bien. Eh, buenas tardes Félix, ¿qué tal? Voy leyendo el chat, que veo que ya vais entrando Foch, muy fuerte. Eh, Ana Iscalder Romero, muy buenas, ¿qué tal? Dice Paul Lasso, luego de siglos creo llegar a tiempo, pues sí, llegas a tiempo, tío, eh, que hoy, hoy hay mucho que, mucho que comentar. Entre Mbappé, portería, partido de mañana y Ancelotti, yo creo que tenemos bastantes temas. Buen día, Fregonet, ¿qué tal? Madridista total, ¿qué pasa? Amigo de Twitter, ¿cómo vamos? Fuerte abrazo. Danos las buenas noticias que estén bien. Saludos desde California, hombre. Grande, MDFER, desde California. ¿Cómo va la cosa por ahí, tío? Mucho calor, me imagino. Bueno, noticias que vamos a dar. Pues vamos a ver. Ah, soy Jack Music, por cierto. Solo me he creado este canal para estar más centrado en fútbol y mi Madrid. Ah, muy bien. Music, grande tío, sí, seguidor bastante veterano del canal. Gracias a dios por acá bien, espero tú también, pues sí, bien estamos, bien, estamos bien. J. Martins, ¿qué pasa, cómo vas, tío? Bueno, a ver, ya hemos saludando, hay gentecilla que va entrando. No sé por dónde empezar en realidad, ¿eh? porque ya os digo que tenemos bastantes temas, vale, tenemos bastantes asuntos que tratar. En primer lugar, en el día de hoy. Eh... Ha habido información que en principio se puede considerar de, de valor por quien la da, que es eh, eh, Laurence Julien, el periodista este de, de ESPN, colega de Mbappé, que bueno, lo que está diciendo básicamente es por favor rescatarme, eh, que estoy aquí, que eh, por favor venir a por mí. Pero el Club Barengue todavía no lo ha hecho, todavía no se ha movido. Bueno, todavía no, no se ha movido porque seguramente... Al margen de lo que diga Ancelotti, el Real Madrid considera que todavía no es el momento o que el jugador no ha hecho aquello que debería de hacer. En eso estamos. Lo que también nos digo es que hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse y más si cabe cuando te encuentras con esto. Chicos, este es el primer punto de convocatoria que tenemos esta temporada. Me encantan nuestros jugadores, hay jugadores que me ilusionan mucho, pero no podemos ir con cuatro atacantes durante la temporada. No podemos. Con una exigencia máxima en todas las competiciones, no podemos ir con esto. Es de perogrullo. Y esto ya se sabía. No porque lo ponga yo hoy. Esto ya se sabe. Pero lo pongo para que entendamos la realidad en la línea ofensiva, en la ofensiva que tiene el Real Madrid. A ver, ¿qué me estáis contando por aquí? Nubovich, muy buenas. ¿Qué tal? A ver, Mario, ¿qué pasa? ¿Llega el fax o no? Bueno, pues vamos a ver porque ahora mismo parece que sin Bono sería la primera opción. Aunque ahora os voy a dar mis criterios con el tema de los porteros. No, hombre, Brian es atacante. Yo, a mí me parece atacante. Es un media punta, es un atacante. O sea, es atacante. Eso de no, tal, es atacante. No es centrocampista. Puede, puede hacer de centrocampista. Funciona bien. Algunas funciones, tal. Es un media punta. Segundo delantero. Eh, sí, sí. Más vinagrique que nunca. Eh, no, 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 no estoy vinagre. Eh. Y os voy a dar en un ratito una sorpresa. Porque me veis con esta camiseta, ¿no? Lo he dicho antes. Cortesía fútbol luz, de Fútbol Lufo. Patrocin patrocinadores del canal. Ojo, ¿eh? Luego os voy a dar una sorpresa. Bueno, una curiosidad. ¡Ey! M. Sánchez. Maracaibo, Venezuela. Mucha gente desde Venezuela, ¿eh? Buenas, Jesús, grande, hasta que no pasen las tres primeras jornadas nos anuncia el fichaje de Mbappé. Sería un error. Como la sensación de que vamos a ver cómo va todo y luego vemos. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Para que José Luz destaque, necesita jugar con dos alas, cuatro, tres, -3, 3 a tope, o moriremos porque con el rombo diamante ese vamos a matar a Camavinga. A ver, ese, ese diamante rombo, como lo queráis llamar, con Camavinga y Suamení. Puede funcionar mejor que sin ellos. Porque son jugadores que abarcan mucho campo. Y en esas temeridades defensivas que tiene Ancelotti ahora mismo, los dos juntos van a hacer mucha corrección. Pero tienen que jugar los dos. Y tal como están en pretemporada los dos franceses, deberían jugar de titular ante un equipo tan físico y con un bloque tan potente en el press que tiene el Athletic Club. O sea que... Se va atenuando el hype, sí. Con Álvaro Rodríguez, sí. Bueno, yo creo que ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde hace mucho tiempo. Álvaro es un buen chaval, es un buen futbolista. Pero yo creo que hasta ahí, ¿no? Ahora, a día de hoy, ya estamos en otra historia. Eh, esto es lo que dijeron la gente de Sportson de Francia. Que os lo voy a poner a continuación. En su momento, para ir salpicando noticias. Ahora vamos a poner una cosa que ha dicho Ancelotti que me ha parecido la puta risa, con todo el perdón del mundo. Pero me he descojonado yo solo viendo la rueda de prensa. El Real Madrid ha llegado a un principio de acuerdo con Yassine Bonu el portero del Sevilla. El Real Madrid no quiere pagar más de 20 millones, falta que se pongan de acuerdo entre los clubes. Yacine Borno ahora mismo es uno de los nombres propios de la actualidad del Real Madrid. 32 años, un guardameta experimentado fuera de España, a nivel internacional con Marruecos, con el Sevilla. Con el Sevilla viene en España. Mm, competitivamente me parece de lo más potable que hay ahora mismo. Además es colega de Courtois, lo cual puede ser bueno. Conjugándolo en la portería, coincidieron en la cantera del Atlético de Madrid. Eh... El problema es que este tío va a estar una, un, un mes y medio fuera, ¿no? Por la Copa de África, a partir del 11 de enero, creo. Marruecos además, lo normal es que llegue lejos. Si tú le haces un uno más uno, que sería lo normal a un, un portero veterano de guerra como es Bono, no sé si es la mejor opción. Pero es una opción consecuente. El problema es que el Sevilla se ha subido un poco la parra. Se habla de que piden 30. 30 millones por ya sin bono me parece excesivo. Ahora bien, tienes que ver qué quieres. ¿Qué quieres? Sin guardameta de proyección, joven que vaya creciendo, como pudiera ser, se me ocurre de los que se han mencionado, Mamadarsvili, del Valencia, que es de lo mejor de la liga española. Un chico que tiene muy buena pinta. Perdón, se me ha metido algo en el ojo. Ahí está. Perdonar. Ahí está. Eh, entonces, Mamadas Billy es un proyecto interesante que se está computando dentro de la Liga Española. Pero es un perfil de crecimiento. Luego tienes de Gea, que es una opción cómoda. De Gea es la opción más cómoda. Agente libre. Conoce la Liga. Nivel internacional. Titular con el Manchester el año pasado. Te puede dar un par de años buenos compitiendo ahí con Courtois. Entendiendo que Lunin va a terminar su contrato y no va a continuar. Entendiendo eso. Hay que ver cuánto pide el Valencia por Mamá Darsvili también. Luego, paga Aguirre Zabalaga es otra posibilidad. En el Chelsea ha sufrido un poco de todo. Lampard lo ha vuelto a resucitar el año pasado. Potter lo, lo dejó ahí tirado. Eh, es un guardameta que ha generado algunas dudas. Valió 80 millones excesivos. Pero es un portero con muy buena técnica como guardameta y es un guardameta en muy buena edad, internacional con España y que tiene muy buenas condiciones. Entonces hay opciones. Lo que el Madrid tiene que tener muy claro es lo que lo que, qué perfil busca. Yo creo que si el Madrid busca un portero joven de gran proyección, no sé hasta qué punto van a confiar en la en, en Courtois y en su recuperación. Es que hay que ver cómo se recupera el Cruzado. Cuidado. ¿eh? Alonso Rodríguez, gracias por ser muy genial, Quique, y leer mi comentario. Adiós, mejor voy con el gran Quillo. Alonso, tío, abrazo muy fuerte. Pasa un excelente día. Cuídate muchísimo y gracias por tu confianza. ¿Crees que se puede conseguir una cesión de Blaovic, Quique? Pues yo creo que la cesión de Dusan Blaovic con un pequeño pago a un club amigo como la Juve pudiera ser. Ahora bien, gente, hablamos de Dusan Blaovic, jugador con tema de pualgia jugador con ciertas complicaciones en la temporada pretérita. Entonces, no sé hasta qué punto el Madrid se puede operar ahí, ¿no? No lo sé, no lo termino de ver claro, macho. Esto que dice Me Sánchez, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. En España le van a querer sacar los ojos más sabiendo que estás necesitado. En España las relaciones que tenemos con la mayoría de los clubes no son las mejores. Ejemplo, el Villarreal en su momento con Pau Torres a mucho cuece, a nosotros nos pedían X, a los otros clubes X menos tal. Injusto o justo es lo que hay. Cesión pagada creo que tanto portero como delantero se podría, ya, pero... Volvemos a lo de Mbappé nada. Puede ser que el Madrid esté en nada. Puede que el Madrid esté en Mbappé o nada. Entonces, realmente en esas circunstancias... Según Ana Iscalde Romero, el Valencia rechazó una oferta del Bayern por mamadas Billy de 30 millones. Pues olvidémonos entonces de, de, del, del portero georgiano. Madrid, yo no le veo pagando 30 millones. Y me diréis, oye, Quique, si quieres un portero de X garantías, tienes que pagar. Ya, pero si en teoría Courtois se va a recuperar bien, uno piensa el año que viene hasta qué punto vas a invertir, cómo vas a invertir. Proyecto de guardametas que tienes con Fran en el juvenil en crecimiento y Cañizares. Si quieres que vayan creciendo ahí en el Real Madrid, a la sombra de un Courtois que se recupere, quieres poner a Courtois con bono, quieres poner a Courtois eh, con un portero desconocido. O... Es que el Madrid puede buscar un portero sorpresa también. ¿eh? La gente piensa, no, va a ser este, este. Madrid puede moverse en operar en, en una portería donde realmente no. No lo espere nadie. A ver, mi padre dice, Florentino sigue metiendo la pata con Mbappé, si no va por él ahora, un año más para que venga gratis, lo lleva de colores Mbappé, es ahora, sí, sí, Mbappé es ahora. Está, está claro. A ver, sí, hombre, si, si hay Copa de África, como hay, pues hombre, bueno, lo normal es que vaya convocado. Entonces, ¿hasta qué punto quieres gastar un dinero, que no sería poco, por un guardameta que vas a perder seguro un mes y medio? Hay que valorar todo, ¿eh? Claro, lo que dice el Tommy Rivas. Para eso voy a por quépa. Bueno, el Chelsea te está esperando. El Chelsea también te estará esperando. Vale. Eh, quería poneros un extracto de lo que ha sido la rueda de prensa hace unos minutos de Carlo Ancelotti en la previa. Eh, se podría poner todo porque ha dejado titulares diversos, varios muy interesantes. Uh, pero os voy a poner esto que ha extraído. Un canal súper interesante como es el de H. de Elena RM. Vamos a escuchar. ¿Usted cree que antes del 31 de, de agosto alguien va a ocupar ese dorsal? Yo creo que no, porque, como he dicho, estoy muy satisfecho con esta plantilla, me da mucha ilusión, eh, porque he visto algo muy bueno en la pretemporada, porque veo todos los todo lo jugadores muy animados, muy enchufados, con mucha ilusión. Trabajan muy bien, con una, un, mucho compromiso. Entonces, tenemos la confianza y la ilusión que vamos a pelear y competir toda la temporada. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido esto que ha comentado Carlo Ancelotti? Creo que no, porque estoy muy satisfecho con esta plantilla y me da mucha ilusión. ¿Pensáis que no va a venir nadie? ¿Que va a venir un 9? ¿Que va a venir Mbappé? ¿Qué pensáis, chat? A ver, con respecto a Lunin, nos dice Jonathan, muy buenas. Eh, Lunin no es mal portero y en la cantera hay calidad. A ver, hoy yo he escuchado, he estado viendo un stream, que no voy a decir cuál. Joder, qué pico de ojo la virgen. Eh, hoy eh, he escuchado un stream en el cual han dicho que Lunin, eh, como que no había jugado nada el año pasado, que si tal, que si cual. A ver, Lunin había jugado el año pasado. O sea, de hecho, Lunin ha jugado más que nunca el año pasado. Lo que ocurre es lo que ocurre, que no dio esa sensación de fiabilidad, de seguridad, ¿no? O sea, yo creo que no, no asistimos a un portero que, en fin, que diera garantías. No vimos a un Lunin garantista en la portería. Ya está, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. Dice lo que tiene que decir ahora mismo, sin más, dice J. Martins. Es que... Es lo que va a decir Ancelotti. El tema de, de Mbappé es un tema que está como está. Discreción en el club, absoluta. Y el Madrid no se ha movido. Dice Edu: Olvidaros se quedan con Lunin, Florentino ya está mayor. Y esa agilidad y fuerza que tenía hace 10, 15 años no la tiene. Llevamos 5 años sin aprovechar el mercado ni ser agresivos más allá de los brasileños. Bueno. Si hacemos una recapitulación del mercado, yo creo que el Madrid en las últimas temporadas, de un modo u otro, ha traído jugadores como Camavinga, Xuameni, Rodrigo, Vinicius, Álava, Rudiger. Si cogemos los cinco años, Courtois. Hombre, militado, mmm, o sea que ni tan mal, ¿no? Tampoco va a ser todo mal. Normalmente cuando damos esa sensación de, de que todo va mal, a ver, en el Madrid no va todo mal. Es que parece que el club está jugando Europa League. O parece que el club está con una disfuncionalidad económica brutal y que está haciendo 200 palancas. Ese no sería el caso en principio del Real Madrid. Yo no me cambio por el Barça, hablando del máximo rival. Cada uno con sus cosas. A Mourinho, ¿no? <laughs> a Diego López y a Mourinho. Yo no entiendo que se queden al Unin a no ser que lo renueven. Le vas a dar un valor que no lo vas a aprovechar. Hombre, pero Lunin la han puesto en la puerta de, de venta y nadie lo ha comprado por el precio que ha pedido el Madrid. Entonces te lo tienes que quedar. No hay más. No hay más, chicos. Al te lo tienes que quedar. Otra cuestión es que sea un guardameta que nos convenza o no nos convenza, verdad? Porque a mí en lo particular. Me ha generado dudas cuando he jugado con algo de continuidad. Diréis, ¿poca continuidad? Bueno, continuidad. El Madrid no te espera. Madrid te, te exige. Y yo estoy ahí en lo que dice Ina Asagawa, ¿no? No me daba seguridad. Y eso es muy importante para la defensa, ¿eh? Chicos, el tema de, de transmitir un, un punto de. de seguridad. O sea, tú tienes que transmitir seguridad en la portería. Si no consigues transmitir eso, eso se transmite en la defensa en el bloque y es un problema. Y es un problema. Ahora mismo dejea es trending topic. Por ejemplo, igual que Bono, ¿eh? Pero es verdad que, que lo de Dejea es más por las noticias que, que salieron en el, día de, en el día de ayer, ¿no? O sea, ahora mismo no veo yo ninguna novedad. No sé si alguien ve algo, pero yo no veo novedades con respecto a a Dejea. Dice Denis, no entiendo, según si Ancelotti con Lunin es suficiente. Para él y es lo que tiene que decir. Ahora bien, Ancelotti en principio va a estar un año. Os digo algo. Lo que piensa Ancelotti puede estar muy bien, pero yo creo que el club tiene que mirar por encima de eso. O sea, Ancelotti puede pensar lo que quiera de Lunin, perfecto. Pero el Madrid tiene que pensar otras cosas. Este señor, va a estar un año, en principio a Brasil. Georgie Mamardasvili para el Real Madrid, dice José Luis Polo Duarte. Bueno, veremos. Veremos si es así. Es una operación la de Mamardasvili realmente difícil. Realmente complicada. No me parece... Y el Valencia es un club poco amigo. De GEA, el problema es que lleva sin entrenar en serio dos meses. Yo creo que eso no es un problema. Y tampoco sabemos que es en su tiempo libre. Yo creo que un portero que ha estado activo de titular durante tanto tiempo, no creo que sea un problema eso. ¿eh? Ancelotti jamás dirá que el equipo está carente delantero y portero. Nunca lo hizo y menos lo hará ahora. Pues puede ser, Suárez. Puede ser que estemos ahí. ¿eh? Que tiene que transmitir ese mensaje de, de fiabilidad, ¿no? Y también un poco a nivel de mercado, no dar esa sensación de desesperación. No, claro. Lo que dice Basket, yo creo que además tiene que haber competencia para Lunin. No podemos estar sin competencia tampoco para Lunin como tal. Entonces él necesita su competencia. Y ya lo dice su vocero José Félix por él. La solución es Camavinga. Ojo, eh, ojo a las paradas de Eduardo Camavinga que ha hecho ahí en verano unos paradones. Por cierto. Aquí Ramón ha hablado de, bueno, de, de la palanca, ¿no? Del Barça. Ya sabéis que yo en estos temas a nivel técnico-económico no, no controlo excesivamente. El Barça revende el 29,5 de Barça Estudios a Libero. El desbloqueo para inscribir se va a producir al mismo ritmo que entre el dinero. Está previsto que los primeros 60 millones entren a tiempo en agosto. Orfeus, Media y socios pierden un porcentaje muy relevante de su, participación, de su participación y se quedan cada una con un 10%. ¿De acuerdo? Noticia... Bueno, a ver, yo creo que nadie tenía mucha duda de que el Barça iba a poder operar y poder inscribir, ¿no? Creo que en ese sentido dudas sí vamos a tener pocas. Ahora se llama Farsa Visión. Está claro, dice Jordi Ramos, eh, desde la plataforma roja. Está claro que viene un portero y Mbappé, pero Carleto no puede hablar. Ojalá, ¿eh? Ojalá se dé lo de. Lo de Mbappé. Lo del portero se va a dar. Ojo, Broly, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Mira, buenas tardes, nos dice, ¿qué tal? Para mí el candidato ideal para la portería es David gea con Navas, la nostalgia no me vale. Cuando mataron a Courtois cuando lo ficharon como relevo. Por los fallos de Navas. Bono se perdería un mes de competición por la Copa África, pero también a De Gea le tocó con Maguire, pero ha tenido partidos soberbios. Así que a mí la nostalgia no me vale. Me vale el talento, la madurez de su fútbol y la talla del jugador. No es decir el pasado fue mejor. Ya, ya. Si no es mala opción, yo creo que también se le ha pegado duro a, a De Gea de manera un tanto excesiva. Ojo con De Gea, opino como Quillo Barrio, solo nos han puesto en vídeos cortos las cantadas de De Gea. A mí me parece un guardameta que ha tenido una temporada, por lo que yo he visto, buena. Buena. Gonzal dice que las ayudas que está teniendo el Barça con las palancas es una vergüenza. No van a dejar caer al Barcelona y eso yo creo que todos lo tenemos que tener claro. Ahora bien, lo que se hace es un agravio comparativo, porque hay clubes que lo que hacen es ser responsables con sus cuentas. Y otros que sin serlo se les cuida y se les protege. ¿Eso está bien? Pues no. Eso es la repalanca. Anaís, esto que estás comentando. Libakovic por 12, 15 millones es, eh, me parece la mejor opción. A mí, Libakovic me parece una muy buena opción. Pero no parece que se contemple, amigo. Dejea llega prácticamente gratis y sería buena competencia para Lunin. Claro, el tema es que DGA de ha dejado por ahí un ramillete de cantadas y eso real, realmente a la gente yo creo que es lo que le, es lo que le preocupa, sinceramente. ¿eh? Yo creo que ahora mismo estamos en eso. O sea, ahora mismo lo que le preocupa a la gente realmente es que el guardameta que llegue sea un guardameta fiable. Que tú digas, con este tío tenemos la portería garantizada. Y es que todo se va a quedar muy lejos de lo que era Courtois. Todo. Todo. Tampoco está bien pagar al vicepresidente de los árbitros y mira, sí, sí, si esto va así. Aquí nos dice, Dalalo por una, he decidido ya no criticar el tema de las palancas, pues acabo de ver que aquí hay capital, los chicos de las finanzas de Florentino están asesorando al Barça en esta repalanca, así que el madridista que esté molesto... Que pida explicaciones a nuestro presidente. Pues mira, ese apunte técnico me parece buenísimo y, y, y habría que comentarlo más, quizás. Hay mucho vocero de Florentino Pérez y del Real Madrid. Quizás estaría muy bien hablar del, del, del señor Negreira, de todo lo que es el Barça y sus prácticas que adulteran la competición, pero estaría también bien pedir responsabilidades a un nuestro Real Madrid, el cual, pues bueno, eh, sí que hace una serie de movimientos presentándose por ejemplo parte de la causa en el caso Negreira Fútbol Club Barcelona, pero a partir de ahí el Madrid quizá se le podría exigir algo más. Puede ser. Según Nacho Peña nos dice Fran Pontes, según Nacho Peña en gol, el top 3 del Madrid es Bono, Kepa y De Gea por ese orden. El problema de Bono ahora mismo son dos problemas, fundamentalmente dos. Uno, la Copa de África, un tema muy importante, el de, la Copa de, el de la Copa de África, y luego por otra parte el dineral que está pidiendo el Sevilla, porque el Sevilla es un club que nos va a pedir mucho dinero y es con un club con el cual tenemos unas relaciones pichi Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Dice gonzález que François, que no da una, ha dicho que el Madrid está pendiente de Meslier. Que es un portero francés del Leeds United. Sé perfectamente quién es. Entre otras cosas, han hablado de él en un programa. Y. Yo no me fiaría mucho de François Gallardo. Allá cada cual. Al Madrid le conviene que el Barcelona siga vivo porque el clásico vende muchísimo más que el derby. E incluso más que un combinado. Mira, todo esto está muy bien, Paul. Si fuera el Madrid el que estuviera en la situación del Barcelona, iba a saber cómo el Barcelona no iba a ayudar en nada. Ni lo más mínimo, iba a llevar absolutamente a cualquier tipo de organismo pertinente o no pertinente para intentar buscarle las cosquillas al Real Madrid. Cabe citar que su presidente Joan Laporta hizo unas acusaciones durísimas y el Real Madrid respondió con un vídeo. Buenas, Mike. ¿Realidad o ficción lo de Carleto? Parte de ficción. Carleto es un amante también de la ciencia ficción. Estoy de acuerdo contigo, Quique. Y encima la Copa África, yo iría por el Georgiano. Nos van a pedir dinero. Pero es una opción de proyecto y de presente, válida. Lo más normal sería ir a por DGA. Si no te quieres complicar la vida, gea es una opción factible. Lo que pasa es que Bono es verdad que si tú lo contratas a Yasim Bono, eh, luego es un guardameta que tú puedes vender bien. Yo creo que es un guardameta que tú puedes vender bien a Arabia Saudí, ¿no? O sea, dentro de lo que es el fútbol árabe lo puedes vender. Aparte que puestos a poner de Gea está libre, sí, ficha alta y tal, pero es un portero de élite de primer nivel, y aparte saldría gratis. O sevilla es un club pesetero y, no, y nos pedirá hasta las costillas. Me quedo al cien con David de Gea. Y yo también. Pero, bueno, me parece un buen guardameta, con algunas cositas ahí un poquito temerarias a la hora de salir y tal, pero bueno. Dice Emi Madrid. Muchas gracias ¿eh? a todos los que estén llegando al chat, por cierto, chicos. Gracias. Yo creo que, desgraciadamente, en enero tenemos que ir a por, un por entrenador y jugadores. Uf, no sé. Vamos a ver ¿no? cómo va todo. Tampoco nos adelantemos. Mamardas es un proyecto de portero que a mí, por lo menos, me ilusiona. Sí, sí, sí. Es un, es un buen guardameta. Grande, fuerte, joven, ágil. Tiene, tiene etiqueta. Tiene etiqueta Liga Española. Va cogiendo experiencia. No máximo nivel. Pero podría ser una... Una buena alternativa, pero ya os digo, yo en esto soy muy claro, lo he puesto aquí en Twitter, con Yacine Bono, aquí lo he transmitido claramente. Si se van a subir a la parra un club enemigo como es el Sevilla, olvídate. Nos dice Broly, a Courtois le pasaba lo mismo y, y qué curioso, Courtois se consolidó, pues a De Gea le podría pasar lo mismo. Eh... Lunin no va a seguir la temporada que viene. ¿eh? No demos la opción de Lunin la temporada que viene, la veo muy remota. A no ser que haga un temporadón, se consagre y pasen muchas cosas. Que creo que no van a pasar, mi opinión. ¿Crees que se quedará la icónica 9 libre este año? Pues no, no pienso que el 9 se, va, se vaya a quedar 9 este, el vacío este año. Perdón. No creo que el número 9 se quede sin computar. Me parecería bastante grosso y llamativo. Pero, como ha dicho alguno, Ancelotti probablemente dice lo que le manda el club y lo que tiene que decir, negar absolutamente todo, el never never y, y todo discurso absolutamente fuera de lo que tiene que ver con cualquier tipo de operación o fichaje. E incluso en el tema de la portería ha sido bastante flexible a nivel temporal, como que con calma, chicha, ¿no? Es lo que yo al menos he entendido que ¿qué va a hacer el Real Madrid según Ancelotti. A lo mejor en tres días o en dos ya tenemos portero. Bueno, lo de Zola me llama mucho la atención. Me llama muchísimo la atención que Álvaro Derezola aún esté en Madrid. Eh, con un año de contrato que le queda, creo que se podría manejar una salida. Eh, de Gea no sale en los balones aéreos, se queda debajo de los palos. Eso sería un, un tema. Lo que pasa es que aún así ataja mejor que Lunin. Ese es un problema que tiene Lunin también. Siendo incluso más, más alto. Pero yo creo que Dejea me da más fiabilidad que, que Lunina. Uri, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. El caso Bono nos va a demostrar cómo hace una semana por Bono pedían 12-15. A, a ver, al parecer rechazaron una oferta de 18 millones de Arabia Saudí. Debemos marcar estos clubes y cuando nos pidan a alguien remitirnos a la cláusula. Por eso yo no cedería nunca a ningún jugador, como lo de Arribas o tal, o Carlos Dotor o Rafa, o Rafa Marín. Ya los cedería a todos fuera de la Liga Española. Ojo que bueno, es bueno, pero Copa de África le hará perder mes y medio en enero, febrero, fechas clave. Es un tema complicado, ¿eh? Esta es una buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa con Reinier? Pues no se sabe nada de Reinier. Yo, yo creo que entrena al gimnasio, ni entrena con el equipo. Oye, ¿os imagináis que se queda Reinier con el 9? ¿Os imagináis que se queda Reinier con el 9? Y ya tenemos al 9. Hombre, Reinier es un segundo delantero, ¿eh? En el, en el Flamengo mar marcaba unos golazos que flipas, pero. Mosri TV, muchas gracias, bienvenido a la familia. Bueno, chicos, os voy a enseñar algo, ¿vale? Eh, aunque veáis que soy una persona escéptica con el tema de Mbappé, que soy una persona que me mantengo cauteloso ¿eh? aquí con vosotros con el tema de Mbappé, ¿vale? Eh, os tengo que confesar algo. Mirad, chavales. A ver si se ve. Aquí está, ¿no? Ahí se ve. Ahí está. ¿Eh? Ahí lo tenéis. Me he puesto el número 9 de Mbappé. ¿Vale? No sé si se ha visto, yo creo que sí, ¿no? Pues nada. Yo qué sé, tíos. Eh, me he crecido. Y ahí está. Me he puesto el 9. Yo qué sé. Hombre, a ver. Ahora mismo es un número libre para reinar si se queda. Hola Rosa Garrido, ¿qué tal? es un pulso hasta final de agosto. Pues esperemos que se solucione antes. Te entregaste, Quique. Estás al 90% de fe. De que viene sí o sí. No. A ver, yo es más un deseo que una realidad. Se ve bien, ¿eh? Pues camiseta de fútbol lufo, chavales. ¿eh? Si es que a los suscriptores. Mira, ayer, por ejemplo, 23 negro 23 que le tocó. Eh, bueno, que ganó el sorteo. Dijo que están muy guapas las camisetas de fútbol lufo. Eh, a ver. Aaron Ramsdale. Este es el del Arsenal, ¿no? Ramsdale. O, no, o vamos, si ese. Juraría que sí, ¿no? El del Arsenal. Si es él, no me termina. Eh, La tendrías que quemar igual hizo DJ Mario. Joder, ya. Uf. Uf. No sé, yo sí la quemaría. Yo la mantendría como como anécdota y ya está, ¿no? Me, me, me lo intentaría tomar de la mejor manera, porque yo en realidad tengo la ilusión, pero no como otros que yo creo que hay gente que tiene obsesión por Mbappé. O sea, una cosa es la ilusión y otra cosa es la obsesión. Saludos, José Fernández, desde Venezuela. Un montón de gente desde Venezuela que ha saludado ya. Muchas gracias. Florentino, su imperio, su monopolio, puede enterrar a cualquier jeque, pero Florentino no quiere que la imagen del mejor equipo del mundo quede dañada por un fichaje. Eh, por un fichaje agresivo. Pero si Florentino quiere, hunde a los jeques en el fango. Lo dudo. Permíteme que lo duda. Y permíteme que Florentino esté en eso, de un modo u otro. Florentino está tranquilo. Eh. Y de Gea? ¿qué pasa con dejea. Pues que dejea ahí está, tío. Ahí está DGA. Opción fácil. Pero hay gente que le tiene muy tomada la matrícula a DGA. Yo no descartaría, cuidado, que viniera un guardameta que no haya sonado nada. De repente. Boom. Así. Tal cual. Están sonando muchos nombres. Pero... Aquí Edu, Edu explica muy bien lo de Barça, Barça Visión, eh, que parece algo de Matrix. Os pues lo voy a poner. Maestro Laporta, tras inventarse Barça Studios, ahora se inventan Barça Visión, donde agrupan supuestamente los mismos productos, Web3, NFTs, etc. Que antes estaban en Barça Studio. El próximo año se inventarán Barça Digital o alguna milonga nueva. Y es que es así. Esa es la cruda realidad. ¿Puedes enseñar esa camiseta? Sí, claro. Es cortesía de fútbol, Lufo. Aquí está. Aquí está. Uh. Ahí está, chavales. Ahí está. ¿El qué? La tuya. La... Sí, la puedo enseñar ahora. A ver. Esta, por ejemplo, la pilladoana. La primera equipación. Es para mujer. ¿Es estilo Italia mujer? Ana. Están guapas las camisetas, ¿eh? os lo digo. No porque sean solo los patrocinadores. Fichamos a Yamashita, la portera del femenino de Japón. Aún estoy llorando por las Nadeshiko Japan. Hombre, pues mira. Yo de lo que estoy siguiendo el mundial, te digo que las japonesas... Ojito, ¿eh? ¿Cómo vamos a jugar al fútbol, macho? Ojito. A mí el del Nantes me entusiasma, pero no sé si sería un salto demasiado grande. Esas son las dudas que, que uno tiene con ciertos guardametas a la hora de dar el salto. A veces en la vida hay que arriesgar, también os lo digo, ¿eh? En la vida hay que tomar riesgos. Quien no arriesga, no gana. Eso ya os lo digo, ¿eh? Quien no arriesga, no gana. Entonces, he ahí la cuestión. ¿Quieres un portero más consagrado? ¿Un guardameta que ya conozcas? ¿O un guardameta que quizás. Pues eso, le quieras marcar un proyecto dentro del club. Sí, sí, tienen camiseta hasta mujer. Sí, sí. Nos pregunta Blanco Doble. ¿Puedes repetir la página de las camisetas? Sí. Fútbol Lufo. Fútbol Lufo. Os lo pongo aquí. ¿Vale? Futbollufo.com, Código más 8%. Descuento. ¿Vale? Por si la queréis pillar alguna. Están muy, muy económicas. Enhorabuena por España. Que ganó ayer. Felicitaciones. Hombre, muchas gracias. 2-1 Países Bajos. Golazo de Salma. Se ven muy bien, tío. Están, están guapas. ¿eh? Ya os lo digo. Sí, están muy bien. O sea que... Diego, Diego, Diego Costa también es un portero, bueno, ya titular con Portugal. A mí me parece un porterazo, pero con, con el oporto de por medio te van a pedir un, un hígado y un páncreas. Y el hígado no el del primo Davidal. Me encanta la que llevas, más que la tercera incluso. Bueno, mmm, a mí me parecen muy bonitas las dos, la segunda y la tercera. Que a ver, por cierto, cuando tengo la tercera, que yo la quiero tener. Sí. Sí, Luis, lo de Keylor fue curioso. Ese salto lo dio bastante bien. Con alguna duda, pero bastante bien. La palanca de Visión Lab del, del Barça, pues me parece. Dentro de mis no conocimientos, me parece que siempre tienen esa capacidad mágica de sacarse una ingeniería financiera de repente. Y tengo la sensación de que aquello que no activaron el año pasado en forma de palanca, este año lo activan. Por lo cual, ¿cómo pudo ser que el año pasado inscribieran a los jugadores como Lewandowski? Un D, tal. Y lo que vale X, lo ponen en valor X por 100. Ahí hay muchas cosas. De hecho, eh, Deloitte, que es una de las auditorías, ¿no? Si no recuerdo mal, de las eh, empresas de auditoría más importantes, mmm, digamos eh, que ha dejado, se ha dejado entrever como que no. Bueno, que no es oro todo lo que reluce precisamente, no es transparente o que. <coughs> No termina de cuadrar. ¿Qué te parece mejor portero bono o de Gea? Pues eh, estaría ahí en la duda. Estaría en la duda ahí con los dos. No me parece que haya unas diferencias abismales entre los dos. No me parece. Creo que son segun... son porteros de segunda categoría. No son super top. Tampoco el, el, el mercado de porteros tampoco está tan bollante, aunque hay buenos porteros. Entonces, yo creo que estarían en un top 15 de guardametas. Top 15 mundial, 18. Por ahí probablemente, ¿no? En los diferenciales pequeños del 10 al 15 pueden estar en eso. Pero vamos. Habría que hacer un análisis al por menor, ver características, eh, rendimientos de paradas, muchas cosas. Hacer un análisis muy al por menor. Pero vamos, si me dices a mí a quién escogería ahora mismo, probablemente a DGA. Probablemente a de Gea Creo que genera menos conflicto con el tema de África. Al final es un cupo español, además, que siempre viene bien. No tienes que pagar un traspaso, no tienes que negociar ningún con eh, ningún club cabrón de la Liga Española. Entonces, eso está guay. Dice Paul que la tercera es guay, la tercera es muy guapa, la tercera camiseta del Real Madrid. Está realmente muy linda. Muy linda. A mí las camisetas de este año me gustan. A ver, no me parecen súper, 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 súper top. Pero... Mira, vamos a poner gente comentando el tema del Barça, que creo que tiene más conocimiento que yo a ese respecto. Muchas gracias, Santi, tío. Muchísimas gracias. Normalmente somos más gente en directo, pero os he pillado ahí un poquito algunos de sorpresa, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tío, por tus palabras. Eh, yo fichaba al portero del Valencia, Joris um, Mamardasvili. Billy. Mama billy menudo nombre, ¿eh? Para ser serigrafiar en la camiseta. ¿Son malas nuestras jugadoras del Real Madrid para que no sean titulares? Bueno, no voy a entrar mucho en el tema del fútbol femenino porque me parece un tema excesivamente sensible. Pero hay alguno que quería que la selección española palmara por Jorge Vilda. Alguno y alguna. Y por desgracia para ellos, el equipo sigue para adelante. No me parece un entrenador magnífico, pero yo creo que hay ahí hay muchos intereses y muchos conflictos de por medio. Tanto por gente del Real Madrid como por gente del Barça. Donde curiosamente la gente del Madrid, que digamos. Había mucha gente en contra de Bilda, pero otra tanta que estaba más con el tema de las 15 en contra. En el momento que quitaron a Misa Rodríguez, se volvieron súper anti-Bilda, casualmente. Eh, yo no la hubiera quitado a Misa por gol, eh, por, por, por pero mmm, mal no ha ido. Objetivamente no ha ido mal. ¿Lo de señalar a una guardameta es duro? Sí. ¿Es la primera vez que lo ha hecho un entrenador? No. Yo creo que hay demasiados amiguismos dentro del Food fame. Creo que la gente es más de jugadoras que de equipos. Y creo que hay mucho proteccionismo, mucho peloteo, hay bastante mamoneo. Me parece poco edificante y me parece un mundo demasiado tóxico. Entonces, yo me he despegado un poco del fútbol femenino. Bueno, eh, si no. Gabriel Slonina ya 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 estuvo en el scouting del Real Madrid, el portero norteamericano ya estuvo el año pasado o el anterior ya estuvo. Si Carleto dice que no necesita otro portero creo que ya raya en lo ridículo igual que cuando dijo que la plantilla estaba cerrada y necesitamos un delantero top. Es verdad que algunas veces en ese sentido ha dicho la verdad y no pasó nada. Eh? En un momento determinado él dijo también en algún momento temporada atrás que no habría más. Y no hubo, ¿no? Me suena a mí. A lo mejor me equivoco. Pero vamos, lo del número 9 ha sido de. Ha sido de risa. Lo del número 9 no hay quien se lo crea. O sea, lo del número 9, dejarlo vacío, o sea, no se lo cree ni él. Ni él. No lo sé, chicos. Habrá que ver, en fin, qué es lo que hace nuestro querido club en esta recta de mercado. Que os, os pregunto una cosa. ¿Vosotros os gusta, por ejemplo, que comience la liga y el mercado todavía esté abierto? ¿No os parece un poco desvirtuar la competición? Porque a mí siempre me lo ha parecido, ¿eh? sinceramente. Sinceramente siempre me lo ha parecido. Si el club tiene un plan, Ancelotti no lo va a desvelar en rueda de prensa de cajón. Sí. Suele ser más de negar la mayor. Un fichaje barato y contrastado para la portería sería Soria del Getafe. En su momento sonó, pero para sustituir a Lunin. Pero tú necesitas a un primer portero, un primer espada. O sea, el Madrid lo que tiene que buscar es un portero que dé más garantía que lo que ha dado Lunin cuando ha tenido algo de continuidad. Ese es el asunto. Eso es lo mollar. Sí, 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 es que yo creo que la liga tiene que empezar, tíos, con el mercado cerrado. O sea, esto de que empiece así con el mercado, todavía pueden pasar 200 cosas y puede haber muchos movimientos durante las tres jornadas siguientes. Yo eso no lo veo, claro. No me parece lo mejor. Bueno, no sé si os he puesto lo que dice Collins, que en estos asuntos y en otros hay que hacerle caso. Durante 17 años que sepa, son más, el Barcelona pagó al vicepresidente del CTA para intentar influir en los arbitrajes. Este matiz es muy importante. Lo digo porque la gente del Barça lo que intenta es manipular lo que se ha dicho al respecto de toda la info y todo lo que ha salido al respecto del pago o los pagos, para ser más precisos, a Enrique Negreira. No se habla de que se hayan comprado árbitros, que estaría por demostrar qué pasó con ese dinero que sacaba de las cajas, de, de la, de las cajas de bancarias, eh, de los cajeros. Entonces, de lo que se habla es de influir, de poder llegar a influir, evidentemente, cuando tú pagas a una persona con ese cargo tan importante. Si esto lo hubiera hecho el Real Madrid, ¿qué estaría diciendo la gente del Barça? Pero como siempre digo, culé promedio es fino para lo, ¿eh? fino para lo, lo ajeno eh, y grueso para lo propio. O sea, fino para lo propio, grueso para lo ajeno, mejor dicho. ¿Eh? O así lo veo yo. Esto mismo, si lo hubiera pasado al Real Madrid, ¿qué estarían diciendo? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué estaría aconteciendo en este país, no? Bueno, pues es una pregunta que ahí está. ¿En Mbappé se queda en PSG, dice Alfredo. Hombre, pues esperemos que no. ¿Y sabéis lo que dice el trilero La Puerca? Que falsa visión puede valer mil millones. Claro, es que encima los precios los inflan, ¿no? Con respecto a su valor en principio real o del cual se hablaba en su momento. Mm, no sé, Rick. Pasaremos con Lunin para que fichar otro portero. ¿Qué haremos cuando venga Courtois? Pues muy fácil. Courtois seguir y Lunin se va y seguir con el portero que tú hayas fichado. Fácil, porque Lunin termina contrato. Lunin no se le va a dar continuidad a su contrato. Pero ¿quién hace esa auditoría? Porque lo que se habla de las auditorías es que como se sea una auditoría ahí van a flipar algunos. Es lo que comentaba de Deloitte antes, ¿no? Una buena auditoría en la liga y todo explota por los aires y el Barça directamente desaparece ya, pero el problema es cómo quedaría la liga dañada por haber permitido todo esto. Pero los medios ni lo tocan. ¿Por qué? Porque los medios evidentemente están subvencionados por la liga. Lunin era el portero. Sí, claro, el portero cuando se lesionó Courtois y no me pareció que lo hiciera tan tan bien. Super López, menudo Pitorreo lo del Barça, y ningún club habla. Esta liga es de chiste en cuatro días sin liga. Portero, delantero, dos laterales y elegir un medio centro de una vez. Sí, esos son algunos de los objetivos que tiene el Real Madrid de cara a las próximas semanas. Gracias chicos por los likes y por vuestro apoyo. ¿eh? Sé que hoy es un día complicado, con mucha competencia en los canales, se nota. ¿Eh? Pero como canal pequeño que somos, ahí estamos. Muchísimas gracias, Moja, por ese follow. ¿Qué opinas de la eliminación del Fla? ¿De Flamengo? Pues hombre, por Ana Paula contentísimo. Si es eso lo que me preguntas, por Ana Paula contentísimo. Aquí somos de Fluminense. O sea, es que da la sensación que el Barcelona, con esto de Barça Visión, ha creado presuntamente una, una empresa, una empresa, joder, una empresa fantasma. Visto así a vista de pájaro. Apunta, ¿qué ha cedido. Que yo creo que es lo que va a pasar. Veremos. Veremos, amigo. Pero Kepa es una opción que me gusta, ¿eh? O sea, estaría dentro del level ahí con algunos matices, pero ahí estaría level, bono, en algunas cosas mejor. Técnicamente me parece el mejor guardameta de todos los que han sonado. Un saludo desde aquí. ¿Cómo ves la opción de GEA? Valorable dentro de este contexto, valorable, sin más, válida, puede estar ahí, why not. A voy, gracias, tío. Bienvenido a la family. Tenemos que luchar contra el Barça y árbitros. El Madrid va a actuar hasta donde va a actuar. Alfredo, el portero del Valencia y del Sevilla lo que te pide. Eh, lo que te pediría es mucho dinero. No, no. Con bonos se han subido a la parra, presuntamente han pedido mucha pasta. El mercado de porteros está muy mal. El Manchester ha pagado 55 por Onana. Onana, yo creo que sí que está en un top 11, top 10 de porteros. Es muy buen guardameta, pero claro, pagar 55 kilos por él. A mí me parece un portero que tiene también sus momentos de duda. Mentalmente, sus concentraciones son ahí ahí. Pero físicamente me parece un portento. Eh, entonces, bueno, también pagas eso, ¿no? Y a Ten Hag le gusta mucho. Buenas, ¿cuáles son tus porteros favoritos de los que se escuchan y cuáles los peores? A mí eh, todos me gustan, pero creo que hay unos diferenciales pequeños. Entonces, si tú me dices que Mamar Billy es una opción real por menos de 15 millones o 15, la compraría. Y e intentaría tener un proyecto de portero... Con unas condiciones más eh, fuertes a nivel de carácter, porque Mamadas Billy tiene mucho carácter, tiene mucho más carácter que Lunin en área pe pequeña, tiene más consolidación. Eh, yo me iría por él, pero yo entiendo que lo de DGA es lo fácil, lo sencillo y el, cur el curro que te da esa negociación no es mucho. Por lo tanto, lo de DGA te lo compraría realmente. Hola Lolillo, ¿qué tal amigo? Abrazo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están saliendo? Bueno, nos sirve por los partidos que se perderá. Ese es el kick de la cuestión que hay que analizar. Si quieres pagar 20 millones o 25 por un portero que se pierde un mes y medio de competición, en un momento nada baladí, que además se juntan bastantes competiciones. Hombre, yo para una y Simón directamente yo me voy a por Julen Aguirrezaba. O sea, yo me iría por él, totalmente. Julen me parece dentro de la cantera de, de Lezama, de lo que sale ahí, que siempre hay buenos guardametas, muy, con muy buen estudio de pie, de salida, de, de portería achicando. Son guardametas que son muy pulcros. Eh, Yulem me parece una muy buena opción. Tiene una cláusula de 30 millones, ese es el problema. Si se negociara 20 o así, creo que podría ser una muy buena opción. Y si para un penalti lo sacarán a hombros del campo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A quién? Buenas, Jandro. ¿Qué tal? Muy buenas. Te veo por ahí, Jandro, querido. De Gea es muy regular. A ver, es que ahora mismo hay porteros buenos ahí, pero que son un poquito con, con falta de constancia, ¿no? En algunas situaciones. Maguire le salvaba a De Gea en los balones aéreos. Con el pie no le ayudaba nada. Uf, es que Maguire, peligroso. Por la final del Mundial, la selección española femenina. Claro que sí. No. Son cuatro, ¿eh? Porque brain es el segundo delantero, pero no. Hay que ir con cinco o seis mínimo de garantías. Madrid, muchas competiciones, intentar ganar todo, hombre. Dice Ángel Prieto que quepa es la primera opción. Me gusta. Técnicamente es mejor que eh, De Gea, Bono y que Mamardas Billy. Me parece el portero más limpio, pulcro. Con los pies, con las manos, con las salidas, atajando. O sea, me parece el portero, portero vasco típico, quepa. Que, que, a, que a mí me gusta mucho ese perfil de, de guardameta, ¿sabes? Pero De Gea siempre ha sido más gatuno, siempre ha sido un poco más eso. A la hora de la lateralidad se mueve muy bien, pero Kepa tiene una gran colocación. De hecho, Kepa es el guardameta que mejor se coloca de todos. Se anticipa con la colocación. Hay otros que es más por el esfuerzo físico, por la agilidad, como Kepa. Bono es una mezcla de eso, un poco. Gracias, Lomir. Bienvenido a Madridismo al Día. Keylor Navas ya no tendría nivel. No, Keylor Navas está en el Nottingham, cedido, está ahí. Eh, eh, normal, bien, 36 años, no lo veo una opción viable, altamente competitiva. Segundas partes en este caso no lo veo. 18 millones, se hablaba de Kepa, falsómetro, no sé cuánto valdrá Kepa. Si vale más de 20, pues no lo veo. Eh, por cierto, DGA ya no trabaja con Méndez, ¿no? ¿Alguien me lo puede confirmar si deje a trabajar con Mendes? Venga Mbappé o no, hay que traer otro delantero centro indistintamente de Mbappé. No estoy de acuerdo. Si traes a Mbappé, tienes la mejor delantera del mundo con Vinicius, Mbappé y Rodrigo. Le metes Brian Joselu. Si se recupera Guller, a pierna cambiada. Con eso ya tendrías. Pero lo respeto completamente. Es un debate interesante, ¿no? Lo del 9 puro, tal. Esto, bueno, yo para mí Mbappé es un 9, un 10, un 11. Lo digo 200 veces y las que queráis. Buen día, ojalá no hagamos el partido con el Sevilla. A ver, ahí hay una disyuntiva. Ahí hay un, un tema. No es normal que siga libre, de a no, no es normal porque además ha hecho una buena temporada, es raro. A lo mejor ha esperado una oferta. Mira, lo dijo Ronra Sergio, ¿no? Con un familiar, pues hay que aprovechar. Jorge Méndez es un hombre que ya no es muy grato en el Bernabéu. El portero del Cádiz, Ledesma y Sergio Herrera. Es un perfil peor que los que hemos hablado. Son peores guardametas. Memochoa es otro perfil que es peor que los que hemos hablado, me parece a ¿eh? mí. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a hablar de otro tema? Apagando un poco lo de Mbappé. Bueno, incluso nos viene bien, ¿no? Y centrarnos en el partido, en lo deportivo y olvidarnos un poco, entre comillas, de lo de Mbappé. Porque qué queréis que os diga? Tampoco está guay estar todo el día con lo de Mbappé. ¿De qué me preocupa su segundo palo? Es más de área chica. Él cubre su área, sí, confía que el defensa lo salve. Eso con nuestros defensas sin automatismos lo penalizaría muchísimo. Ya, pero es un tío inteligente. ¿Qué ¿eh? para me parece un guardameta muy listo? Yo quiero que venga Mbappé para que quite el sistema del mediapunta Ancelotti que ya no se utiliza. Hombre, eso sería una posibilidad. ¿eh? Eso sería una posibilidad bastante óptima que acabara con que acabara con ello no es que además hay que tener en cuenta que bellingham a mí no me en esa posición creo que lo puede hacer pero una cosa es que lo pueda hacer y otra cosa es que lo deba hacer y el entrenador debería dedicarse a maximizar los recursos potenciales de los jugadores sacar el máximo jugo individual para sacar el máximo re rendimiento colectivo coral y bellingham hoy ha dicho que le gusta más de media punta que de interior a mí me gusta más de interior que de media punta. Me gusta más llegando a lo que es esa zona que ya en esa zona. Pero vamos a ver a Bellingham igualmente pisando mucha zona de interior. Dice José Javier que yo confío en Lunin. Perfecto, totalmente respetable, tío. Yo no, pero es un Zidane poniéndolo de nueve. Es que no me parece su posición más se puede adaptar, como he dicho alguna vez, pero no me parece. Hola, aquí en mi humilde opinión, creo que nos viene mejor de GEA por costo y experiencia. Puede ser. A mí, Kepa, me genera dudas mentalmente. La ansiedad y tal, porque es un tío muy concentrado en el campo. ¿eh? A mí me parece un portero inteligente en el terreno de juego, lo que yo le he seguido al menos. Y Livakovic me gusta mucho, pero Livakovic. Tiene experiencia con la selección, pero está en el Dinamo de Zagreb. Pero decían que por 10-12 millones podía salir. ¿Por qué nadie se hace cargo de, de, de Libakovic? Ah, Collins ha dicho que Méndez sigue representando a DG. Lo ha mirado en Google. No sé, pues me estáis volviendo un poco locos entre lo que dijo Ron Ras. Y Collins me vuelvo loquete. Hola Israel, ¿qué tal? Sí, Robert Sánchez ha fichado. ¿Qué pasó nada no, para el Bayern? Sí. Bono Copa de África, al final vendrá de gea Si es que de gea me parece lo más fácil. Te podrá salir mal bien o regular, pero no te metes en líos. No sé. Todo esto ya que me comentáis, de Lloris, Allison, Ederson, no es viable. Cada uno por distintos motivos no es viable. Quizás un guardameta con proyección, joven, extranjero, podría ser otra opción. No. No, pero en el Chelsea tampoco ha habido muchos jugadores que hayan mejorado su carrera respecto a hace dos o tres años, ¿verdad? Pero sí, Carla. O Carlan. Carlangas. Carlangas. Hombre, Mañac es que me parece top 6, top 7 ahora mismo. Si te, si te refieres al francés o Mañac. Me parece brutalmente fuerte, contundente, sobrio, puños buenísimos, por envergadura te llega a todos los sitios, moderno, es un portero descomunal. A mí me parece de lo mejor del mundo ahora mismo. Todos pensamos en Ter Stegen, por supuesto, Courtois, No Black, que son top 5, en el top 6 también están, pero este chico está ahora, ya, ahora mismo ahí. Sommer me, me gustaba mucho. Jan Sommer, el suizo, hmm. que se gasten la pasta y que fichen a Oblak del Atlético, al Atleti ni agua. Aunque les haríamos daño. Necesitamos un portero, se pueda quedar de segundo cuando esté Courtois, sí. Sí, es que hay que ver cómo, cómo se recupera Courtois, ¿no? O sea, es que no es algo sencillo. Hay que ver cómo se va la recuperación. ¿Alguna noticia de Mbappé? Lo veo muy negro. La verdad, pesimismo, respiro. Bueno, tío, pues entiendo tu, 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 tu pesimismo completamente. Pero bueno, mmm, hay que esperar. Hay que esperar. Noticia nueva que yo haya visto de Mbappé no hay. Oye, ¿por qué no me salen todos los mensajes, tío? Aquí en el Melonar no me salen ahora todos los mensajes. Qué cosa más extraña. Qué raro. Dice Super López, podemos hacer un casillas, una lesión del uni y ponernos uno del Castilla. Esas cosas pasan una vez en la vida. Yo la verdad es que no lo veo. Lo de Ledesma que me comentáis no lo veo. ¿eh? Me parece un portero muy habilidoso, tal, pero no creo que sea el perfil que busquemos. Creo que no. Me da a mí la sensación. Alex Maret del Nápoles, pinta muy bien, 24 claro. Luego tú puedes buscar un portero menos conocido, un scouting más profuso, buscando un perfil de portero que también puedas proyectarlo al futuro bien. Por eso digo que a lo mejor el Madrid valora una posibilidad que ni siquiera nosotros estamos contemplando. ¿eh? Cuidadinchi porque esto también el Madrid lo hace, ¿eh? donde tú parece que es que pa tal, no sé qué, y de repente, ¡pam! Y te llevas una sorpresa y es un portero que no había sonado. De todas maneras, hay gente que se cree todo lo que dice Ancelotti, eh. que veo por Twitter, tío, a ver, joder, macho, que Ancelotti seguro que si recapitulamos sus ruedas de prensa hay alguna cosita que nos la ha colado, ¿no? O todo lo que dice Bamisa, es que también somos un poco, en fin. Yo apostaría por un portero de la cantera, aunque sea Fran Fernández, por ejemplo, ¿no? No, el Dibu no lo quiero ni loco. Le des más renovado por el Cádiz? pues eso. ¿Qué portero le gusta a Ana Paula? No lo sé, Ana Paula ahora mismo no, no está por aquí. A lo mejor en el chat te lo dice. No lo sé. No sé qué portero le gusta a Ana Paula. El tema del portero, Ana Paula y yo, no lo hemos hablado mucho. Estamos más con el tema de Mbappé. La verdad. Dijo que Camavinga no era lateral izquierdo y poco más está más está toda la temporada. Ancelotti le quitas ahora 10 jugadores y te dice que está contento con la plantilla. Mira, a Ana Paula le gusta Bono. Hombre, a ver, es que es un portero que está en el deadline ahí del top 10 y tal. No es malo Raskovic, ¿no? Sí, es un portero además contundente en, en el lenguaje. Es un portero fuerte, es un portero... Tiene cosas, pero Bono es mejor o De Gea o Kepa son mejores porteros que él. Cubren mejor. A Looning apenas se le dieron. Yo, esto de que apenas se le han dado minutos, el año pasado tuvo minutos. Lunin jugó y no jugó bien. De verdad, veros los partidos. Lunin tiene muchos fallos. El año pasado, y me diréis, es que necesita más partidos. Que el Madrid no te espera, que el Madrid es ya. Que si tú estás dos, tres partidos y no das, Albano Bizarri, jugó lo que jugó y, y a lo mejor le dieron pocas oportunidades. Pero, chico, da para lo que da. Y llegó un tal casillas y le dieron una oportunidad y la aprovechó, porque el Madrid no te da 200 oportunidades a no ser que te dé muchas oportunidades y si eres vencema, que eres un talento único y se te ven cosas brutales. Si no, y no ha demostrado eso, ni fuerza, ni energía, entusiasmo, no es un guardameta que sea, o sea, es muy alto pero no impone tanto, es ágil pero tampoco es el portero más ágil, o sea, no ve una característica que me diga siendo un buen portero. Pero si te lo han dicho arriba, jugó 15 partidos, parece ser. O sea, si el año pasado fue la temporada que más se lesionó Courtois. O sea, la temporada pasada es la temporada que más se lesionó Courtois. Es que si ya has tenido 7, 8, 9 partidos, tú ya has tenido que demostrar. Si tú ya con esos partidos no has demostrado ser un guardameta de enjundia, tal. O sea... No sé. O a lo mejor yo estoy equivocadísimo de la vida. Vamos a ver. Vamos a poner los partidos que ha jugado. Lo tengo aquí. Lunin juega estos partidos: 12 partidos: 7 de Liga, 2 de Champions, 2 del Mundial de Clubs y 1 de Copa del Rey. Me estáis diciendo que en 1080 minutos no te da 12 partidos oficiales. Hombre, yo creo y lo hizo mal. Para mí, sí, para mí, sí, lo hizo mal o no lo hizo muy bien. Ponle el calificativo que quieras. Ah, pero entonces es por la defensa, pero es por Lunin. Por la defensa será por todo, pero es que la defensa es la misma. La defensa es la misma prácticamente, salvo Fran García. Entonces, con eso, sinceramente ha hecho esto: que le ha podido afectar la guerra de Ucrania. Cuestiones personales, cuestiones de presión, por supuesto. Pero estos son los datos: ha jugado 12 partidos. Para mí, en 12 partidos te da tiempo, porque el Madrid no espera, el Madrid te pilla. Y si estás, estás. Y si no, no estás. Esto es Lunin. Hombre, porque Curto es el mejor. Pero tendrás que buscar una competencia a Lunin. Lo que no vas a hacer es darle al Lunin el puesto de titularísimo, de portero titular y. ¡Venga, alegría! Que 12 partidos son muy pocos. Entonces el Real Madrid es otra cosa, chicos. Entonces el Madrid es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. El Madrid no espera. Es exigencia constante. Y a no ser que tengas un talento innato loco, no te va a esperar. Y Luni no me parece. No me parece que haya tenido ese talento. Cameron Cook, no lo conozco. No voy a opinar de él porque no lo conozco. Gracias, Carlangas. Bienvenido. Sí, sí, y esa es la mía. Cada uno tiene su opinión. A mí no me parece un portero que me haya convencido. No estoy diciendo que sea malo. Cuidado, no digo que sea malo. Yo lo que digo es un portero... Que deja dudas. Tendrás que darle competencia. Lo que no podemos estar es solo con único Lo de la autocrítica a fenomenal, súper bien. Súper bien que haya hecho autocrítica, me parece. Si debe ser un chaval estupendo, nadie pone dudas de eso. Pero como guardameta me genera dudas. Ojalá que luni tape muchas bocas, yo esté súper equivocado, vendremos aquí. Bueno, de momento, dejé ha sido el guardameta de la Premier League que más porterías a cero ha tenido. Con una defensa donde estaba Maguire, por ejemplo. Y con Barán en la, en la actualidad. Cojo no es. Cojo no es. Obviamente, son situaciones de carrera distintas. Si me estáis diciendo que dejé ahora mismo es peor que Lunin, yo he visto otra cosa. Yo he visto otra cosa. Ahora bien, ¿me queréis decir que De Gea ha hecho cantadas y Lunin no ha hecho cantadas? Entonces también he visto otra cosa. Han hecho cantadas los dos. Porque lo normal, porque lo normal, lo normal es que todos hagan cantadas. Porque hasta Courtois ha hecho una, alguna cantada. Lo que pasa es que Courtois te hace una cantada por cada cuatro o cinco paradones gol. Ah, sí, con la selección me dejó dudas en el 2018. Sí, en el 2018, estoy en el 2023, cinco años después. Y viene a ser titular en el mejor Manchester United de los últimos cinco años. Eso es lo que yo he visto de De Gea. Y esos son datos. Portero con más porterías a cero. Podemos hablar de mil factores, la defensa, tal. Si me queréis decir que la defensa del United era la hostia, pues tampoco lo sé. No lo veo claro. Lo han largado porque el entrenador considera que Onana es uno de Inove, Y por eso. Y como a United le sobra pasta, por eso lo han hecho. Ahora bien, a mí sí que me parece extraño que De Gea no tuviera equipo. Eso sí que me parece raro. Que De Gea no tuviera equipo a estas alturas me parece raro. Raro. Entonces, para que veáis que yo no soy un radical, hay cosas que no me cuadran. Claro, por eso lo que dice Gravesen. O sea, todos los porteros tienen cantadas. Todos los porteros del mundo. Coño, hasta Casillas tenía cantadas. Leyenda del Real Madrid. El Manchester. Hombre, por eso te estoy diciendo. Claro, me está dando la razón. El mejor Manchester de los últimos años. Si el Manchester no es nadie. Bueno, como Griño ganó una Europa League. Hace no tanto tiempo. Y sí, el Manchester el año pasado ha sido el mejor Manchester de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que sí. Gea es mejor que Bono por costos o mamardas Billy in como inversión. Mamardas me gusta bastante. Pero lo que hay que entender es que necesitamos un portero por cojones, chicos. To insisto, aunque Lunin sea titular para vosotros, tiene que haber un portero que le compita, que le esfuerce, que le genere. Necesitamos activar. Bueno, pues lo han cambiado a Onana por Degea. O sea, han cambiado a Onana por De Gea. Hombre, pero en lo que haya ganado o perdido el Manchester United no será una cuestión exclusiva de, de Gea. Igualmente, aunque el Manchester no haya ganado nada el año pasado, con lo mal que ha estado el Manchester United, puede ser su mejor temporada porque es cuando a lo mejor ha competido mejor. Siendo un equipo nivel champions. A eso me refiero. Pero vamos. No sé. Lunin en los centros es un desastre, no sabe salir. Es que me parece un portero que es muy alto y no impone. El año pasado en liga a Lunin le metieron un gol cada 90 minutos. A Courtois un gol cada 96 minutos. También hay que valorar las estadísticas haciendo homologable el número de partidos. Se entiende que Courtois al final ha jugado... Muchos más partidos, por lo tanto, las estadísticas difieren de una manera distinta. Las estadísticas son datos, números, y hay que cogerlos como hay que cogerlos. Obviamente los datos son lo que son. Ahí me dices: Courtois el año pasado fue su mejor temporada? No, pero igualmente le daba para ser el mejor del mundo. Le daba igual. Y Lunin es otro perfil de portero. Y de Gea no digo que sea perfecto, a mí no me convence, pero creo que de las opciones que hay es de lo mejor. También cuantos más partidos juegas, más en forma puedes estar, sí. Y también cuantos más partidos juegas, más goles te pueden meter. Claro, vamos a decir todo, ¿no? No sé. En fin, bueno. Eh, buenas tardes, Dani. ¿Esta temporada pinta mal? Sí. Esta temporada pinta regulinci. Yo no diría mal, yo diría regular, no, no pinta mal. Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, pero aún teniendo muy buenos jugadores tiene una, una serie de, de anomalías en algunas posiciones en algunos puestos. Pero el fútbol también es una cuestión de lo que transmite, cada cual. A mí los porteros me tienen que transmitir una sensación de que cuando le lleguen pueden pasar cosas buenas. Yo el año pasado veía a UNI y había partidos que decían, nos van a caer. No van a caer. No van a caer. Y no me convencía. Pero vamos, que es una cuestión también muy personal. Hay a gente que le gustará mucho Lunin, hay a gente que no, y el contexto también lo ponemos. Yo, yo el primero, eh. Yo pongo muchos paños calientes y muchos contextos a los jugadores que me gustan. Si un jugador no me gusta, soy más crítico. No soy objetivo en ese sentido. A lo mejor, ¿verdad? Si nadie lo es, yo no soy. Yo doy mi opinión. No por eso yo no tengo razón y dejo de tenerla. Puedo encenderme un poquito en el debate, como todo el mundo. Bueno, parece que Rodrigo Fáez ha dado algo de ilusión a la gente. Vamos a poner a Rodrigo, ¿vale? Vamos a poner un poquito de esperanza a la gente. Dadme un segundo. Bueno, niño hace un trabajo brutal, tío. Segundo, chicos. Un momento. Madrid sigue tranquilo, relajado. Ha dicho hoy Julian Logans, nuestro compañero de ESPN en Francia, eh, compañero y muy amigo. Ya sabéis que estamos trabajando eh, codo con codo durante todo este mercado. Um, ha dicho una cosa en ESPN FC que creo que es importante. Dice: No entiende Julian Logans cómo el Real Madrid todavía no ha hecho ningún paso. Yo, sinceramente, tampoco lo entiendo. Y voy a decir una cosa, entiendo que el Paris Saint Germain esté intentando presionar y putear de todas las maneras posibles para intentar alargar todo este chicle e intentar que hasta que haya un 0,0000 de posibilidades de que Mbappé vaya a renovar, ellos lo intenten, ¿vale? Eso lo puedo llegar a entender, pero cuando los actores de todo este circo a principio de temporada te decían, o a principio de mercado, mejor dicho, te decían, no, queremos acabar esto, como mucho a finales de julio o principios de agosto, que eso era realidad, o sea, realidad porque hay capturas y porque hay muchas llamadas de teléfono que desde todas las partes te lo confirmaban. Pero yo tengo dos teorías: que el Paris Saint Germain no ha cerrado los refuerzos en el momento en el que ellos pensaban. Segunda teoría, Paris Saint-Germain va a intentar meter todo lo posible y presionar a Mbappé para que renueve hasta donde ellos crean. Mm. Y tercero, hay una teoría también, que puede ser que el Real Madrid igual no tenga tanta pasta como pensamos que tenía. A mí me siguen diciendo que hay dinero, que hay presupuesto o algo presupuestado para Mbappé y que... Eso se va a hacer. Me siguen diciendo que se va a hacer. Y que hay que ser pacientes, tranquilos, relajados. Pero son tres preguntas que también, o tres opciones que, que creo que también tenemos que tener en cuenta de cara a ese aumento ¿no? de los plazos que está ocurriendo y que está pasando ahora mismo en esta operación. Estamos a 11. Estamos a día 11. Estamos a viernes, día 11 de agosto. Vaya, último tramo de mercado que nos espera. Y vamos a ver cuál es el recibimiento aquí en Mbappé, en el Parque de los Príncipes. Pues eso, chicos, ahí lo teníamos. Rodrigo Fáez, un hombre que sigue confiando, con esperanza y con información. Oye, ¿seguís hablando, macho, de lo de los porteros, tío? Pongo aquí a Rodrigo Fáez con lo de Mbappé y me seguís con el portero, tío. ¿Dónde estoy? Saludos desde Zaragoza, Darío. Ancelotti quiere darle confianza. Ha sido el segundo portero durante mucho tiempo. Se merece esa oportunidad y que sea su temporada. Pero es que el Madrid no está en eso, debería estar en otra cosa. ¿no? Esto no es una cuestión de reconocimientos y, y el Unim tampoco, creo que es una leyenda del Real Madrid. Eh, creo que tiene que haber competencia en todos los puestos, en la portería más. O, o al menos la sensación de que puedes tenerla bien cubierta y sin Courtois y sin fichaje no lo tienes bien cubierto. Claramente. Claramente. Así que nada, vamos a ver cómo, cómo acaba este asunto. Si Mbappé no está aquí, es cosa de Alquilayfi. Si Mbappé no acaba aquí ahora mismo, es cosa de Mbappé, no de Alquilayfi. Para mí. Pues no la debería sudar ¿eh, Mbappé, porque estamos a, a, a un Mbappé de poder ser un equipo absolutamente aspirante a todo. Ah, bueno, vale. Vale, vale, pues a lo mejor voy a ser el único creador de contenido que no toque el tema Mbappé. Aunque luego, curiosamente, los vídeos de YouTube que veis son los de Mbappé. Eso también es bastante llamativo. O sea, ¿eh? surge ahí una, ¿no? un paradigma bastante llamativo. Eh, sea el que sea, hay que aceptar que nos van a meter más goles, así que la solución es marcar más. Mbappé más necesario que nunca. Totalmente de acuerdo con esto. Nos dice Rafael, una encuesta de porteros. Una encuesta de porteros. Uf. Venga, una encuesta de porteros. Va. Ponemos bono. De GEA. Quepa. Mamardas Billy. Ya está. Tampoco vamos a poner 20 porteros. Los que más están sonando. ¿Qué fechas claves hay para Mbappé? Tenemos que esperar. Eres un crack. Yo no tengo fechas clave, tío. No tengo información, no me ha inventado nada. A mí me preocupa ahora más el tema de la portería de Mbappé. Ya estoy hasta el moño. Pues te debería preocupar más el tema de Mbappé. Ya te lo digo. Porque tú puedes tener a Lunin probablemente teniendo un Mbappé. Como tengas a Lunin no teniendo un Mbappé, ya flipas. Así que yo me preocuparía bastante por lo de Mbappé. Yo si fuera vosotros estaría muy preocupado que el Madrid no ficha Mbappé. Y estaría más preocupado, si cabe, si encima no van a fichar una alternativa a Mbappé. O sea, estaría muy preocupado. Es más, no hemos fichado ningún sustituto de Benzema. Yo estaría muy preocupado, muchísimo. Yo ya no veo nada de ese muchachito desde hace tiempo. Mi salud está intacta. Ah, buenísimo eso. Sí, sí, niñato, payaso, consentido. Cuando venga al Real Madrid, si viene, aplausos en el primer gol. Eso es lo que va a pasar. Y, y hace muy bien en que pase. Y es muy bien que pase eso. Miedo me da Ancelotti con su pensamiento. cross de pivote. A mí eso me da también mucho miedo. Tengo varios miedos. Tengo varios miedos dentro del cuerpo, chaval. Preocupado debería estar en la zona noble del Madrid. Preocupado, Florentino no está, ya te digo yo. Ese sí que no está preocupado. ¿Se está riendo del Madrid este niñato? Yo creo que no se está riendo ahora del Real Madrid. Lo que está ahora es procurando su dinero. Está procurando su economía y lo que han firmado. Ese es el detalle. El detalle es el dinero que no quiere perder, exacto. Eso es lo que no quiere perder. Y es totalmente legítimo. Vosotros en una empresa firmáis un dinero, queréis cobrarlo. Por muy ricos que seáis. Cada uno dentro de su escala. Mira por donde mira. Dice Dani Sánchez que veo pitos este año en el Bernabéu. Hombre, estamos muy optimistas todos, la verdad. Bueno, Vinicius y Jalan una Champions, sí. Pero también muy bien acompañaditos, ¿eh? A ver si es que esto de, claro, los jugadores, cuando ganamos, ganamos todos, chicos. Mira, en eso estoy de acuerdo. La ambición deportiva Mbappé cero, no sé si cero, pero pequeña. Pequeña. Hombre, a ver, el insulto a Mbappé es muy sencillo, desde las redes sociales. La gente está muy quemada. Entonces... Pues bueno. Habría que ver ahí también la letra pequeña de todo lo que ha pasado. Mbappé va a perdonar el 25% de la prima de fidelidad. Ricardo Ramos Neira. El 25% de la prima de fidelidad. Buenísimo. Esperemos que Ricardo esté en lo cierto. Este verano está muy acertado, la verdad. Está siendo una de las noticias dentro del mundo inside de Real Madrid positivas, de las pocas. Me dirás que Neymar y Messi son cojos, aunque no estén en su máximo esplendor. Para mí. En un deporte colectivo de 11 jugadores, más todos los del banquillo, gana el colectivo. El PSI ha tenido muy buenos cromos, poco equipo, amigo, poquito, poquito, poquito. Los nombres no ganan las competiciones, las ganan los hombres en este caso, y las mujeres en el femenino. Los colectivos ganan al individuo. Una suma de individualidades que no sean, digamos, pegamento, que no cohesionen. Malo. Ojo, según marca el Madrid Sevilla negocian por Bono. Vamos a ello. ¡Vamos ahí! A ver. José Félix, Jorge Díaz, a ver. ¿Qué nos dice Jorge? Jorge, querido, ¿qué nos dices? Estamos todos expectantes. A ver. Bono lo tiene claro y se acerca al Real Madrid. Iniciadas las negociaciones entre el Real Madrid y Sevilla. Veamos. Ya bono lo tiene claro, el portero marroquí del Sevilla, que se postuló como el favorito en el día de ayer, estuvo realmente cerca de aceptar una oferta del fútbol saudí, hasta que el Real Madrid entró en escena tras la grave lesión de Courtois. El club blanco peinó el mercado para encontrar un portero de garantías que asuma desde ya la titularidad, porque el Uni no termina de transmitir la confianza necesaria. José Félix Díaz es portavoz del club. ¿Esto que dice José Félix Díaz? ¿Vosotros de José Félix Díaz con el tema Mbappé? Lo que queráis, no creáis nada, porque lo de Mbappé hay muchos intereses, pero con respecto a este tipo de cosas yo me lo creería. Dejé a Kepa, Keylor... Bono fue el que más enteros ha ganado. Bueno, vamos a ver. Claro, el tema de la letra pequeña de Bono. Copa de África. Hombre, eso es una putada, ¿eh? Es que es una putada, chicos. Es una putada. Ay. Oh my God. Estoy muy con el Real Madrid femenino. Pinta muy bien. Bueno, bueno, bueno. pinta ahí, ahí. Muy, muy bien tampoco pinta. ¿Eh? Pinta bien. 12 millones le pidieron al Bayern por bono. <laughs> pues al Madrid le piden en 2025. Esta gente del Sevilla y de todos los clubes de España. ¿no? Pues... Ay, el ideal para mí es Libakovic. A mí Livakovic me encanta. A ver, me encanta. Tampoco digo que sea el mejor portero del mundo, pero me gusta. Además, Libakovic es un portero que lleva muy bien la atención de las ocasiones. ¿eh? Es un tío ahí constante, con muy buena energía en el área. Sí, yo iría por DGA, ¿eh? pero... Miedo me dan Ancelotti. Dice Ángel. Bueno. Miedo... Miedo en la vida a otras cosas. Ancelotti tampoco, a ver. Ancelotti ha hecho muchas cosas mal, pero coño. Yo os digo que prefiero Ancelotti que gente como Lopetegui o Rafa Benítez, por poner un ejemplo. ¿eh? Así rápido que han pasado por el Madrid. Años luz. En el Real Madrid. Yo es que escucho a streamers que hablan de ciertas cosas y tal. Y, y, y parece que ser entrenador del Real Madrid es solo método, trabajo, estructura, táctica y pizarra. Si cogemos la historia del Real Madrid, los entrenadores más laureados de la historia del Real Madrid han sido entrenadores en varios casos, entrenadores que públicamente no han destacado por su trabajo de pizarra, tanto como por otras cosas. Lo digo porque cuando hablamos del entrenador del Real Madrid ideal, hablamos de un perfil de entrenador a veces muy, muy técnico, con un lenguaje de comunicación muy marcado, con un carácter tal. Bueno, quizá un híbrido. De todo eso es lo mejor para el Madrid y hay entrenadores que han sido de un perfil más bajo y han funcionado muy bien o un perfil digamos más comedido y han funcionado muy bien es que no siempre el mejor entrenador del mundo es el mejor entrenador para el Real Madrid suena contradictoria que sí pues es verdad pues es verdad hombre a ver si es verdad sí José a ver si es verdad que pone a Ancelotti a o a, a cross y Bellingham sería estaría jugoso ese centro del campo para Bilbao Pura crema, me encantaría. Me encantaría ganar ese partido, que ese centro del campo se consolide, que vaya bien. A mí me, me gustaría mucho. Me gustaría un montón, pero estamos en esto, chicos. Estamos en, en que todavía pues, se ofrece algunas dudas, Ancelotti, ¿no? Con ese tema posicional de cross, tema de la falta de delanteros. Sí, ese es el tema de Garbadía, lo veo un poco pequeño. Un portero para equipos intermedio de España, bien. Con el chacho muy buen trabajo, pero está donde está y yo creo que no es un perfil que se busque. Bueno, pues nada chicos, voy a hacer una raid, no sé a quién. Eh... Venga, os dejo con el Gigi, ¿vale? Os dejo con él, que además justo está hablando de lo de marca. Y un abrazo, volvemos, vamos a ver cuándo. No sé si esta tarde voy a volver al directo, puede ser. Vamos a ver cómo estoy yo de ánimo. Y, y si no, el lunes, ¿vale? Y bueno, en YouTube más contenido, más vídeos, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores. Follow, suscripciones, membresías, apoyo al canal, todo se agradece. Así que, abrazo fuerte a la Madrid. Y a ganar, que debutamos.